Bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédense con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de los preparativos de los partidos rumbo a Qatar 2022 que se jugarán en marzo en Guatemala y también conocerá de la preparación en casa de los jugadores de la Selección Nacional de Futsal que en mayo buscará su sexta clasificación a un mundial de la disciplina. Hace unos días la FIFA hizo oficial la noticia de que Cuba jugará su partido como local ante Curazao el próximo 28 de marzo en la ciudad de Guatemala. La información no sorprendió a muchos, pues previamente circularon por medios de comunicación guatemaltecos y redes sociales informaciones relacionadas con el tema. Según el calendario de los partidos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Cuba debutará en la competición el 24 de marzo contra Guatemala, en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Mismo escenario donde cuatro días después se verá las caras con el elenco que conduce el reconocido técnico neerlandés Gus Hiddink. Cumpliendo las normas sanitarias, el convenio de la FIFA con la Organización Mundial de la Salud, un acuerdo que existe firmado entre ambas organizaciones, genera también un conjunto de medidas sanitarias que están muy a tono con las medidas sanitarias que tiene establecida nuestro país. Es bueno que se sepa que por los márgenes de competencia, Cuba no podrá ser la sede en nuestro país. Esto un poco que para darle un poco de información ante las dudas que han podido suscitar o que puedan existir a futuro, la reglamentación de FIFA establece que una vez que se realiza el partido número uno, el segundo partido no tiene más que cuatro días de cobertura y nuestras normas sanitarias nos pondrían en una condición adversa para poder transitar en Cuba con la sede y la presencia del equipo extranjero más las medidas sanitarias que tenemos que aplicar en nuestro país. O sea, esto es parte del protocolo que tenemos establecido y por tanto se ha decidido pasar la sede de nuestro segundo partido y gentilmente con el visto bueno de la CONCACAF y la Federación de Fútbol de Guatemala se acordó que sea esa ciudad la que lleve la sede de este segundo partido. Nos quedan por hacer también algunas erogaciones en materia logística, como es garantizar en Guatemala los temas sanitarios, los temas de pruebas profilácticas antes, durante y después, pruebas de COVID. Nos referimos a la presencia nuestra ahí en esa instalación deportiva en Guatemala, las pruebas médicas a los atletas que vamos a tener que convocar desde el exterior, que están en otros países como Inglaterra, España, Brasil, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, y que nosotros, aún previendo que esos atletas tienen por obligación de presentarse con la prueba de la COVID, nosotros por reglamento estamos coordinando para que a través de las instancias deportivas logremos concretar también allí en Guatemala estas pruebas. Eso lleva también una erogación financiera. Y para eso se están haciendo consultas a través de nuestro Ministerio de Deportes, dentro de nuestro Instituto Nacional de Deportes, de nuestra Dirección de Relaciones Internacionales, la Comisión Nacional ya ha hecho un conjunto de acciones. Quedan muchísimas por realizar. Esto es un puesto de mando que está monitoreando constantemente todas estas acciones. Pero vamos a lograr con entera responsabilidad que esta tarea
que es de primer nivel para nosotros en el orden competitivo, se dé y se dé bien. Y sobre todo que el resultado que nosotros estamos buscando, que es el resultado que se desea por nuestra afición y es una demanda de nuestras autoridades, también lo logremos. El comienzo de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF en medio de la situación epidemiológica que atraviesa la región y el mundo ha sido todo un reto para la Asociación de Fútbol de Cuba. A las gestiones de viaje para el grupo que se encuentra en La Habana se unieron los trámites para los futbolistas contratados en Europa, Suramérica y Ligas de la Región y otros asuntos vinculados a las condiciones que debe garantizar la sede a los equipos visitantes. Como ustedes saben, nosotros jugamos el día 24 de marzo, nuestro partido en Guatemala, donde Guatemala es la sede, nosotros somos los visitantes, y nos correspondía jugar el día 28, nuestro partido acá siendo sede de Curazao. Realmente las condiciones epidemiológicas de toda el área, como decía, y en Cuba, que se ha ido trabajando y ha ido mejorando, y las regulaciones establecidas, hacen difícil que ese partido se pueda celebrar acá. ¿Por qué? Porque sencillamente el equipo debe llegar 5 o 6 días antes para poder realizar el partido. Y según los protocolos de FIFA para los partidos, eso es imposible. Porque hay una fecha determinada. Y si se juega el 24, pues el 28 es 4 días. El equipo nunca va a llegar con ese tiempo. Eso nos motivó a, en una reunión que se hizo con CONCACAF, con todas las sedes, a utilizar o proponer la utilización de la misma sede de Guatemala, donde ya el equipo jugaría su partido el 24 como visitante, mantener al equipo ahí, en la propia burbuja donde va a estar, y que el equipo Curazao sea el que se desplace hasta Guatemala para realizar el partido, teniendo en cuenta que los protocolos sanitarios en Guatemala no son exactamente iguales que los de Cuba. Esto, como es de suponer para todo el mundo, lleva un trabajo muy fuerte en este proceso de la pandemia para lograr todos los objetivos de los aspectos organizativos que lleva poder jugar primero el partido como nos corresponde, sobre todo con los boletos aéreos y las salidas al exterior, que es muy complicado. Las líneas aéreas no están prácticamente funcionando y cuando estamos hablando de una delegación de más de 30 es difícil. Y estamos entonces viendo las opciones de charter de vuelo. Lo estamos haciendo a partir del apoyo de Habana Tour para lograr esto. Además de que en este caso, como tenemos la presencia de 5 o 4 jugadores de los llamados jugadores nuestros que están en el exterior y que van a participar, también teníamos que hacer todas las gestiones para lograr los boletos aéreos y la entrada de esos jugadores a Guatemala con la visa correspondiente y sin dificultad. Todo este proceso, repito, es complejo y lo hemos ido haciendo poco a poco con el apoyo de todos los que tienen que ver con esta actividad, con el apoyo en primer lugar de las autoridades acá en Cuba, con el apoyo de FIFA y con el apoyo con CONCACAF, porque realmente si no sería imposible que nuestro equipo pudiera estar en esos dos partidos, que son importantes porque son los partidos eliminatorios para la CONCACAF rumbo mundial, y además porque un poco se va a dar esta petición que había de muchos de que tengamos con nosotros los jugadores que están en el exterior y que han dado su visto bueno a participar a partir de la convocatoria del director técnico de la selección nacional. O sea, se está trabajando fuerte, se ha hecho un trabajo en que está trabajando un grupo grande de compañeros. Esto es una actividad en la que hay muchos compañeros involucrados que tienen que ver con la federación, con la comisión, con todo lo que tiene que ver con el trabajo de apoyo que nos puede dar Relaciones Internacionales, el Inter, etcétera, para lograr esto, y desde el punto de vista económico, el apoyo de FIFA también. Hemos establecido muy buenas relaciones con la Federación de Guatemala, de hecho la tenemos, y la Federación de Guatemala nos está apoyando muchísimo en todo este proceso. Ya hemos visto, se está viendo con ellos todo lo de lo que tenemos que hacer cuando somos sedes fuera del país, como sucedió cuando fuimos sede en Caimán, de 2 partidos, y a eso se suma también que estamos entrando ya en relaciones con Curazao, por cuanto tenemos que ver las necesidades que ellos puedan tener, porque como quiera que sea, cuando viajan a Guatemala es como si viajaran a La Habana, y por tanto como federación, como nosotros así le exigimos a Guatemala determinadas cosas para nuestro viaje, ellos también nos pueden pedir, y estamos ya
haciendo estas relaciones organizativas que han ido bien por la relación de buena que tenemos con los secretarios generales de las federaciones, y nosotros estamos convencidos, o esperamos realmente, que logremos jugar los dos partidos en Guatemala y que el equipo, además de hacerlo con seguridad, con tranquilidad, que no tengamos ningún problema con nuestros atletas, con ninguno de los miembros de la delegación, además lograr hacer un buen papel, lograr que ese equipo en que vamos a tener varios jugadores que están, no solo los que están en Europa, también los que están en Brasil, los que están en Honduras, los que están en Dominicana, los propios que están en Guatemala, Costa Rica, hagan que el equipo cubano levante su juego y tengamos un partido mucho, mucho mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Y prepararnos, porque creemos o pensamos que a lo mejor el partido de junio ya pudiéramos, a lo mejor, dada la situación que puede ir mejorando a partir, además, de las posibilidades de nuestro país, si logramos se inicie el proceso de vacunación y demás, poder entonces el partido que debemos jugar con Islas Vírgenes Británicas, que podamos jugarlo acá, como queríamos jugar este. Siempre lo planteamos, pero realmente las condiciones hoy son muy difíciles. Pero le pedimos confianza a la familia de fútbol de que vamos a hacer todo lo posible. De hecho, se está haciendo, te repito, por un grupo grande de compañeros, para lograr nuestro objetivo, que es estar en las eliminatorias Qatar. Mientras los directivos se enfrascan en resolver todos los temas logísticos, el seleccionador nacional Pablo Elier Sánchez dirige cada sesión de entrenamiento que se realiza en el Estadio Nacional Pedro Marrero y en áreas del Hotel Coli, donde se encuentran concentrados 15 jugadores. Al mismo tiempo, el experimentado entrenador pinareño mantiene comunicación frecuente con los futbolistas contratados en el exterior, que se incorporarán al plantel 2 días antes del primer partido, el próximo 24 de marzo. Uno de los jugadores que más ha intercambiado con el seleccionador nacional en los últimos días es el matancero Luis Javier Paradela. El atacante del Santos Guapiles sufrió una rotura muscular en la parte posterior de su pierna derecha en el partido entre su club y el Limón FC por la 9ª fecha del torneo clausura de la Liga Promérica de Costa Rica el pasado 21 de febrero. A pesar de que los primeros indicios apuntaron a un periodo de como mínimo 4 semanas de baja, luego las pruebas médicas arrojaron que el alcance de la lesión era leve, por lo que Paradela podría volver a las canchas a mediados de marzo y estar con la selección nacional en los primeros 2 encuentros rumbo a Qatar 2022. Sí, el sábado cuando me sucedió, pensamos ambos, ¿no? Los médicos, el cuerpo médico y yo, que iba a ser una lesión de mes y medio, 2 meses, pero al hacer el estudio, gracias a Dios salió y serán de 2 a 3 semanas máximo. Bueno, yo creo que llegaré bien, ¿no? Hay bastante tiempo todavía para ese partido y yo creo que voy a llegar bien. El parón no es tanto, es de apenas 2 semanas que voy a parar, y pues yo venía bien en este inicio de temporada y pues espero estar igual o mejor para afrontar esos partidos. La recuperación va bastante avanzada. Ya llevo una semana y un día desde que sucedió la lesión, y los médicos me la han tratado muy bien, y la verdad es que, si Dios quiere, para la próxima semana ya empiezo a correr. Pues le quiero mandar un mensaje a toda la afición de Cuba que han estado pendientes a mi lesión, agradecerles por siempre estar al pendiente de uno y por todo el apoyo que me han brindado a través de todos estos años en el fútbol. Y pues nada, les digo que muchas gracias y que sigan soñando, que nosotros como jugadores y como país vamos a tratar de dar todo para poder alcanzar ese logro que tanto queremos. Las condiciones para la preparación, el largo periodo de inactividad competitiva y el contexto en el que se desarrollará el debut de Cuba en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 hacen del partido contra Guatemala el próximo 24 de marzo un duelo bien difícil. Con algo más de 2 años de experiencia en el fútbol guatemalteco y bastante actualizado del primer rival de la selección nacional en el clasificatorio de CONCACAF,
El defensor villaclareño Yosel Piedra comparte algunas claves para hacer daño al elenco anfitrión en el Doroteo Guamuch Flores. Creo que para mí va a ser un privilegio, al igual que para mí, los demás compañeros que tengo en selección nacional que no han tenido la oportunidad de irse a probar en otros países para poder jugar profesional. Pues hoy conjunto con la liga se está viviendo un ambiente bonito, ya se están acercando los partidos, ¿verdad? Entonces creo que el ambiente que se está viviendo acá es un poco de como que con deseos de ver qué es lo que viene a proponer Cuba, es lo que más hay. Este primer partido ante Guatemala, para mí, en mi opinión, creo que no va a ser nada fácil. Creo que se está armando un grupo muy, muy, muy bueno de jugadores de la selección cubana. Entonces, pero lo que, como mismo he explicado en otras entrevistas, creo que nos va a costar mucho entendernos, ya que cada jugador venimos de una liga diferente. Entonces nos va a costar un poco entendernos. Creo que también nos será un poco fácil, también porque venimos con un buen ritmo. Creo que hay jugadores en otras ligas que están jugando a muy buen ritmo. Entonces creo que el partido, por lo menos acá, va a ser bastante parejo, va a ser luchado desde el minuto uno hasta adelante, porque si bien sabemos solo clasifica uno al hexagonal. Entonces creo que hay que darlo todo en estos 90 minutos, y ya después de ahí en adelante empezar a pensar en los otros rivales, ¿verdad? Entonces creo que esto va a ser muy bonito, va a ser un partido muy difícil, digno de ver. Creo que van a ser dos selecciones que van a darlo todo, y bueno, y solo quiero decir que gane el mejor, ¿verdad? Para mí una de las claves más importantes que tenemos que tener para sacar adelante este partido, creo que debemos venir a hacer lo que mejor sabemos hacer. Tenemos jugadores de buen pie, tenemos jugadores ya de un poquito de trayectoria internacionalmente, ya con roces, con partidos encima. Entonces creo que siempre y cuando nunca menospreciar al rival tampoco, ¿verdad? Entonces creo que para mí, en mi opinión, tenemos que venir acá a presionar al rival, a quitar la pelota, ya que como siempre no son rivales que igual que nosotros nos equivocamos. Entonces creo que tenemos una selección que otros tiempos atrás siempre estábamos esperando a mitad de cancha, esperando que el rival nos regalara el balón. Entonces creo que tenemos jugadores de muy buen pie, entonces podemos proponer bastante fútbol acá en esta cancha. Es una cancha muy buena, y somos jugadores de que venimos de ligas, de que las canchas están en muy buenas condiciones. Entonces creo que va a ser un muy buen factor para nosotros el venir acá a presionar al rival. Partidos de la selección absoluta en Guatemala, otro representativo cubano debe arribar a esta nación centroamericana en busca de su pasaje mundialista. Con la mente puesta en el premundial de CONCACAF y a la espera de la convocatoria para comenzar el trabajo grupal, los miembros de la Selección Nacional de Futsal cumplimentan el plan de trabajo físico orientado por el preparador Isben Román. Aprovechando las nuevas tecnologías, los jugadores reciben cada semana el entrenamiento a realizar hasta que se logre la convocatoria. Este ciclo de preparación para el premundial de 2020, que era en un principio, ha sido una preparación atípica. Terminar las actividades deportivas en todo el país, cada atleta marchó a su casa, en el cual los cuales se fueron con un plan individual de entrenamiento para poder seguir trabajando durante esos meses ante la incertidumbre de si se realizaba o no el premundial. A ver si estuvieron marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, trabajando a través de ese plan. Ya después se hizo un parón por la misma incertidumbre de que no se sabía cuándo se iba a hacer el premundial. Ya después se hace oficialmente que se va a posponer para mayo de 2021, el cual el mundial también se pospone para septiembre de 2021. Y entonces seguimos ahí trabajando, y ya cuando llega ahora este año, la segunda quincena de febrero, CONCACAF confirma el torneo para realizarse del 3 de mayo al 9 de mayo en Ciudad de Guatemala. Y entonces enfocamos de nuevo nosotros la preparación, sobre todo para trabajar la capacidad aeróbica y la capacidad también de la resistencia a la fuerza, que son capacidades que más efectos residuales dejan en el organismo y las que más duran en el tiempo. Estas dos capacidades nos van a ayudar para crear las bases para después trabajar más en donde incida más en las actividades deportivas del futsal. Dígase fuerza explosiva, fuerza rápida, rapidez de acción,
la ley de traslación, etc. Este año hemos tenido problemas con la preparación debido a la pandemia, pero en el grupo de WhatsApp nuestros entrenadores nos enviaron un plan de entrenamiento para ir haciendo en casa, para ir ganando tiempo para cuando sea la convocatoria, que la convocatoria espero que sea lo más pronto posible. Todos sabemos la situación que está el país ahora con el tema de la pandemia. Y nada, yo sé que ahora va a ser un poco más difícil conseguir el alojamiento nosotros y dónde entrenar. Pero nada, yo espero que se trate de resolver lo antes posible para enfrentar la preparación ya de cara al premundial. Y nada, ojalá todo se pueda resolver. Con respecto al grupo del premundial, pienso que sí, que tenemos objetivo de poder clasificar en el grupo y ir a los cuartos finales y tratar de buscar ese boleto entre los cuatro primeros con CACAF para ir a Lituania 2021. Nada, esperar que la afición nos apoye con todo y confíen en nosotros que vamos a luchar por tratar de ir a Lituania 2021. Este premundial va a ser un premundial muy fuerte. Para mí estamos enclavados en el grupo de la muerte. Estamos con Estados Unidos, estamos con Nicaragua y con El Salvador. Estos dos últimos equipos centroamericanos, donde han elevado mucho nivel también en Centroamérica. Los otros grupos están contemplados casi todos por grupos del Caribe, excepto los cabezas de grupo, como son Costa Rica, Panamá y Guatemala. Los demás son del Caribe. Hay una cosa importante que es el tema de tratar de ser primeros en el grupo, porque nuestro grupo, el grupo E, cruza con el grupo A, que es el de Guatemala, donde debe clasificar Guatemala y Trinidad lo va de segundo, y nosotros tratar de luchar por clasificar de primero en nuestro grupo para cruzar con Trinidad en cuarto de final y poder lograr el boleto. Ahora, lo que sí le hemos inculcado a los muchachos es que primer equipo partido a partido, juego a juego. Nosotros empezamos el primer partido el día 3 de mayo contra Nicaragua, segundo partido lo tenemos contra El Salvador el día 4 de mayo y el 5 de mayo cerrando la fase de grupo contra Estados Unidos. Pensamos primero que todo tratar de obtener los seis puntos, los dos primeros juegos, y bueno, ahora con Estados Unidos se puede manejar más la situación, pero siempre y cuando podamos terminar en primer lugar. Es muy importante los partidos estos de Nicaragua y San Juan, si se nos hacen asequibles y poder anotar la mayor cantidad de goles posible, puesto que nos va a ser fundamental a la hora de definir el lugar en el grupo. Luego de un receso por cuestiones asociadas a la COVID-19, en la Escuela Nacional de Fútbol Mario López y en el Estadio Nacional Pedro Marrero se reiniciaron las labores constructivas. Si bien hubo atrasos en algunos objetos de obra, próximamente deben entregarse áreas como los dormitorios, la cocina y el restaurante. Al mismo tiempo se continuará trabajando en la clínica médica, los baños públicos y se prevé iniciar el acondicionamiento del gimnasio de fuerza, entre otras áreas en estado de proyecto. Podemos decir, en el tema de infraestructura, se ha ido trabajando en la mejora de las condiciones de vida, como anteriormente en otros programas del gobierno planteado, simplemente de que ha existido algunos atrasos en el tema de los avances físicos en las obras, teniendo en cuenta que nuestro centro fue objeto de COVID, en algunos casos de COVID, fue paralizada a partir del día 9, y bueno, ya se reiniciaron las obras. Creo de que algunos detalles pendientes que nos van quedando, principalmente en el dormitorio número 2, es donde va a estar hospedada nuestra selección nacional, que ya se trabaja en el tema de la carpintería principalmente, carpintería interiores, y algunos detalles que nos quedan pendientes en punto de vista de culminación. Creo de que se ha ido avanzando y tenemos previsto de que la selección en cualquier momento bueno, pueda disfrutar de su hospedaje. Por otra parte, avanzamos en la continuidad de la parte de la reparación y construcción del área de arbitraje, es decir, ya avanzamos en los baños públicos, se está trabajando ahora en el nuevo proyecto para darle mejora al público cuando asista aquí a los partidos internacionales que en algún momento bueno, serán previstos aquí en Cuba. La Asociación de Fútbol de Cuba, como todas las demás federaciones deportivas, como nuestro Instituto Nacional de Deportes, tiene retos muy, muy, muy fuertes. El lograr mantener la preparación o la formación deportiva de nuestros atletas, ya sea sistema burbuja u otras experiencias que se han ido experimentando. La Serie Nacional de Béisbol nos ha dado un conocimiento agregado.
y eso nos tiene que servir a todos los que de una forma u otra tenemos que tributarle a la formación y garantía del empeño de nuestros atletas como una herramienta de trabajo, porque ahí tenemos experiencia competitiva, tenemos experiencia higiénica sanitaria, de medidas y demás. Y así está la asociación, está tratando de mantener de alguna manera la vitalidad de la formación deportiva de nuestros principales jugadores y del resto de las selecciones nacionales. Tenemos la Selección Nacional de Fútbol Sala, que ya llegó la convocatoria oficial para el mes de mayo. Es un reto muy fuerte. Ahí ya se está hablando de cómo vamos a hacer el concentrado, cómo se haría ese concentrado, la cifra de jugadores, el elenco técnico. Y eso va a llevar similar tratamiento a este que hemos tenido que estar realizando hasta el día de hoy, que no concluye con el tema de la Selección Nacional. Nos queda evaluar el campeonato nacional. Nosotros tenemos que lograr jugar fútbol y eso, desde luego, no va a depender solamente de la buena voluntad nuestra. Va a depender de cómo marche nuestro país en el enfrentamiento a la COVID. Me llamo Helen Davián Rubaki, soy de Santa Clara. Tengo 12 años. Comencé en el fútbol a la edad de 9 años. Practico porque me gusta y quisiera ser un jugador profesional. Mi ídolo es Messi. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos actualizándolos sobre lo que pasa en el fútbol cubano. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.